¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Comenzamos este día martes con la información, este nuevo encuentro, bien temprano como todos los días, a las 7:30 por la señal de Somos. Vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con información breve, recorriendo un poco lo que ha pasado en las últimas horas en los diferentes distritos, pero en este caso, información breve de la ciudad de General Rodríguez. Impulsando la industria local. El intendente municipal Mauro García entregó, junto a Eduardo Mari, director provincial de Desarrollo Industrial, la disposición previa para un nuevo parque industrial en nuestra ciudad. Esto garantiza el avance de los trámites necesarios para su habilitación y regularización. Además, recorrieron las obras impulsadas en el sector industrial planificado, que mejorarán la actividad de las industrias rodriguenses. Entrega de habilitaciones a industrias locales. El intendente recibió días atrás en el Salón Garrahan a representantes de tres industrias locales para hacer entrega de sus habilitaciones municipales. Se otorgó la habilitación provisoria para la distribuidora de alimentos vinculados a la avicultura, Que Rico Sociedad Anónima, y a la firma ambiental Solution S.A. que muy pronto se radicará en nuestra ciudad para potenciar el desarrollo de lubricantes amigables con nuestro ecosistema. También se entregó la habilitación definitiva del MAT Recycling, que se dedica a la gestión y reciclado de rezago de cables industriales. Homenaje a excombatientes de Malvinas. En el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, se homenajeó a excombatientes en el Envión de Bicentenario. Estuvieron presentes en el acto la Secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos junto a demás autoridades, excombatientes y adolescentes que participan del programa Envión. Yeah!
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A, casi esquina 29. Nueva dirección, pero la misma atención desde 1977. 40 años de labor consecutivo en Mercedes. Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A. Ortopedia Bajar, teléfono 427-154. Voz generosa. Voz egoísta. Voz cocinando. Voz cocinada. Voz abajo. Voz arriba. Voz tentada. Voz tentada. Voz con voz. Voz sin voz. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza Imperial. Día de la bandera inolvidable en Mercedes, conjura e himno interpretado por Abel Pintos. La avenida 29 estuvo cortada y embanderada para la ocasión, que contó con la especial participación del artista que interpretó el himno, creando un momento único para los presentes. Realizan primera cirugía ortognática en el Hospital Du Barry, un hito en salud pública. La paciente fue sometida a una cirugía de maxilar superior, mandíbula y mentoplastía para corregir su malformación facial. Este tipo de cirugía requiere un tratamiento integral. Una exitosa feria educativa distrital se llevó adelante en el Centro de Educación Física número 40 de Mercedes. Se presentaron propuestas musicales, artísticas, tecnológicas, robóticas, científicas y académicas, todas ellas fruto de procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo en las instituciones educativas. Habrá una fiesta en Plaza Belgrano para celebrar el 272º aniversario de Mercedes. Jornada para que las familias se reúnan y disfruten de diversas propuestas culturales, deportivas y recreativas. Además, el acto protocolar oficial tendrá lugar en la mañana en Plaza Rivadavia. En conmemoración del 272º aniversario de la ciudad de Mercedes, el martes se llevará a cabo una tarde llena de actividades festivas en Plaza Belgrano. En el feriado local, la jornada está diseñada para que las familias de la ciudad se reúnan y disfruten de diversas propuestas culturales, deportivas y recreativas. Consejo Deliberante. Exigen respuestas por la inconclusión de viviendas. A pesar de las reiteradas promesas de que las viviendas estarían listas pronto, los avances han sido escasos, según puntualizan desde Juntos. Se trata de un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda. Noche ricotera en el Como. Con un repertorio de covers, la Gran Lady hizo bailar y cantar a casi 200 personas que coparon las instalaciones del Club Comunicaciones. Este grupo mercedino tocó por más de hora y media éxitos de Los Redonditos que sus incansables seguidores no dejaron de acompañar en todo momento. También en medio del recital anunciaron un festival solidario a realizarse el viernes 9 de agosto en La Trocha, con el fin de ayudar a los comedores de la ciudad de Mercedes destinando todo lo recaudado de la venta de entradas. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. ¿Qué tan alta? La más alta de Salta. Así que si andas por la cima del Yuyayaco, este Condorandino dejó una para que disfrutes. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Pica Martínez, Pica Martínez. Encontró el hueco Martínez, mano a mano. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Doc Sud! Lo hizo Santiago Martínez. El callejón central a disposición del 10.
una distracción, pedían offside. Mantuvo la bandera abajo el asistente Arévalo y Martínez suavecito a un costado y a cobrar las libertades que encontró el 10. No perdonó Martínez, mano a mano y adentro, lo gana el Doc en 25-1-0. Habilitado por Facundo Gómez. O atacar el espacio. Es un futbolista más de tener la pelota. Se viene Santiago Martínez. La dominó el 10 otra vez con espacios. Sale después a la marca tarde Cardoso. Pelota para Joel González. Puede estar el segundo en esta. Va por afuera en la izquierda Joel. Centro. Daba en rayo. ¡Cabezazo! ¡Gol! Formicelli. ¡Gol de Doc Sud! Lo hizo Santiago Formicelli. Buena pelota otra vez para el 10 con libertad. Apertura para Joel González. Centro que creo que se desvía un poquito en rayo, pero le cae en la testa a Formicelli. Tremendo frentazo del 4. Cabezazo y a cobrar. Estira la diferencia el Doque en 32. Doc Sud 2. Flandria 0. Apareció Formicelli. La calidad de Santiago Martínez para soltar la pelota al espacio, aprovechada por Joel González, es verdad. Cuando llega a línea final, tira al centro, el balón toma otro efecto, no el deseado. Se eleva al impactar en Eugenio. Agustín Ábalos y la pelota la va dejando por afuera para Emanuel Díaz. Aguantaba bien de espalda el número 20. Remate de Perrone, rebote, Díaz. Gol. Gol de Doc Sud, lo hizo Máximo Guzmán. El remate de Perrone, Fede Díaz. Y el rebote hacia afuera, pero ahí estaba Máximo Guzmán. Para en 48, decir Doc Sud 3, Flandria 0, Perrone. Perrone se animó a rematar de afuera. Fede Díaz se exigió. Y el rebote le cayó servido a Máximo Guzmán. Fede Díaz después no pudo, estuvo cerca de desviar de nuevo. El 19 marca el tercero. Golea. Tentate con las exquisiteces de la Casa de Alicia. El entusiasmo de siempre por hacer la mejor repostería artesanal. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 427070. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, un montón de cosas. Estamos con una gira. A nosotros nos gusta mucho trabajar desde hace años en establecimientos públicos y privados también, en las escuelas, llevando teatro, haciendo teatro también dentro de la misma escuela, no solo llevando. Y ahora estamos con una gira de teatro, educación y comunidad, donde invitamos a toda la comunidad educativa a presenciar un espectáculo. Bueno, estrenamos este año en Suteba, con 3 obras cortas, y ahora estamos programando con Pablo Sala en la Escuela 2, en el turno noche, para adultos. Otra representación, después tenemos, estamos haciendo las tratativas para dar en el servicio penitenciario. Tenemos también lo que yo los nombro Escuela 2, no es la Escuela 2, tienen otro. Sí, pero te pero entendemos. Bueno, como lo conozco. Y en la Escuela 2. Sí, Escuela Juan José Castelli, nadie sabe cuál es. Sí, claro, es que se llama así. O el Eje 27, que se llama. Sí. EP. ¿Qué que ahora escritoso, son EP. ¿No? El Fosse Barra Chic. 115, sí, ah. Sí. Ahora se llama EP, no, te la primaria. Claro. Y la secundaria, escuela claro, primaria. Bueno, y, pero bueno. Y también todas las escuelas primarias tienen secundaria acá también, ahora. Claro. Cosa que antes no existía. Claro. Y en agosto estamos estrenando, reestrenando, hicimos una función el año pasado, El Marqués de Sade, que es una adaptación del Nuevo Mundo de Somigliana. Somigliana, que es el viejo funcionario de Alfonsín en el área de cultura. Es una obra extraordinaria. No recuerdo. El Nuevo Mundo es el Marqués de Sade llega a una capital de Sudamérica y se encuentra que él es un
bebé de pecho al lado del ministro, claro, del cura, del policía, ¿no? Y es una obra, una sátira, una comedia muy divertida que, bueno, nos pinta de cuerpo entero la corrupción que hay en nuestros países, ¿no? Que ha sido tan difícil de poder sortear, ¿no? Así que está muy, muy interesante, un elenco de alumnos míos del Taller Municipal de Teatro, y realmente funciona muy bien, gente de la comunidad que trabaja, que le pone ganas y pone entusiasmo, y realmente está muy bien, para muchos es la primera obra que hacen, y sin embargo la hacen con muchísima dignidad, están realmente para crecer y para tener, digamos, un futuro en las tablas, ¿no? ¿Y eso cuándo se puede...? Y eso va a ser en agosto, estamos viendo si lo hacemos, lo hicimos en el MAM, ahora estamos buscando por ahí un lugar un poquito más grande, en el MAM entran 40, 50 personas, y acá estamos buscando... ¿Qué es el MAM? Perdón. El Museo de Arte. De Arte. Ah. Moderno. Que hay una discusión. ¿Dónde estaba el Mariquita? Para mí era el Museo de Arte, ¿no?, Moderno Mercedino. ¿Dónde está Mariquita Sánchez? ¿Dónde estaba el Mariquita? 23, 16, 18. Y dice, no, es el Museo de Arte Moderno. No sé por qué no... O sea, MAM y no MAM. Claro. Bueno. De Arte Municipal, creo que es. Claro, no, pero si es Moderno Municipal es MAM. Claro. ¿Cómo llegó a Fabián Morales y a la Escuela de Teatro? ¿Cómo me contacto? ¿En qué lugar? ¿Conmigo? Pensé cómo había empezado yo. Dale una pista falsa, pues se te va a meter entre los actores. Nada, podés ir los viernes a las 6:30 de la tarde acá al museo. A la 47 y 23. Al Míguez. No, al MAM. Tenés que ir al MAM, que queda en la 23 y 6 y 8. Y 6:30 de la tarde. ¿Te presentás? Los viernes. Los viernes. Te va a encontrar, Sí. ¿Por qué me mira con esa cara? No, te estoy mirando. No, yo no le estoy... No, o sea, no me estoy tirando el lance de que me acepte, porque no me va a aceptar. Pero no hay derecho de admisión. Pero a la gente que no... A los dos, tres oyentes que nos están escuchando, por ahí uno quiere ir, por eso le doy el pie para que lo diga. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro. Hay un personaje... ¿Quién te regaló ese bocadito Capcha? ¿Quién me lo regaló a mí? Sí. Ahora me lo acaba de ceder su intérprete aquí. Intérprete. Pero... Yo sí, habla castellano igual. Intérprete, claro. No, porque son bocaditos, ¿no? Que por ahí son los que regalan. No, ese bocadito lo trajo Pedro en atención a esta pobre gente que estaba sentada de este lado. No, a mí me gustó el detalle. Hay un personaje interesante de una obra que hay, que una parte que... Se suicida en el primer párrafo nomás. Un tipo, la obra se inaugura con... Un tipo cae ahí y permanece inconsciente toda la obra. Y eso es un... Ahí podría ser una buena... Digamos, tiene... Sí, hay una, todas las... Hay una exigencia que no sé si vas a poder... Claro, usted se quedaría quieto una hora, 45 minutos. No, podés, disimular... No podría. Para disimular podés cada tanto gemir como de dolor, pues se supone que el personaje está ahí tirado porque acaba de ser víctima. Entonces, ¡ay! Porque te duele la espalda y esas cosas. Vos sabés que estamos haciendo una obra que se llama Se murió entre los brazos. Sí. Son tres personajes, son dos mujeres y el padre, que yace moribundo en una cama durante todo el espectáculo, hasta que muere, ¿no? Y así que ese personaje podría venir. Pero es la única dificultad que tuve tres actores en ese personaje, y los tres murieron, ahora tengo el cuarto. Sí. No, pero de verdad, el quinto, porque ese va a morir también. Bueno, por eso, ese va a morir. ¡Qué morbo! Los tres actores que tuve en ese personaje fallecieron. Que hacían del muerto, digamos. Sí. No, del futuro muerto. Bueno, pero... Entonces ahora hay uno. Me cuesta mucho conseguir tres actores, tres amigos además. Muy conocidos en Mercedes. Visitando la obra de iluminación de la Ruta 28. Que esta ruta esté iluminada hacia la seguridad, hacia la tranquilidad de los barrios y hace también a un intendente que no va a parar hasta que el último lugar de su ciudad esté como cada uno de ustedes se lo merece. Llegamos al final de este día martes con la información, con algo de lo que estuvo ocurriendo en las últimas horas en nuestras comunidades, algo como para que ustedes arranquen el día bien informados, bien enterados de lo que pasó en las últimas horas en nuestras localidades, a donde llegamos con la señal de Somos. Nos encontramos mañana a 7:30 de la mañana, bien temprano. Que tengan una excelente jornada.
todo quedó ahí igual como lo dejó. Sus ojos sin abrir y aún puedo escuchar su corazón. La vida es una herida cojonuda y nosotros sin consuelo. A poco de partir extraño su calor, su sabor. Sin decir el agua ya las diluyó. El tiempo que perdí creo que de algún modo me formó. La vida es un silencio difusa y nosotros en redondas nos movemos. El sueño que dormís espero que me lleve.